A una semana de la tragedia de Broward, que cegó la vida de 17 jóvenes y también entre ellos adultos, pues nos preguntamos qué se dejó de hacer. Hoy el presidente Donald Trump se reunía con familiares y con sobrevivientes de las víctimas y prometía poner control en el tema de revisar la salud mental, de revisar los antecedentes de quienes compren armas, de incluso ir en contra de algunas de las peticiones de la Asociación Nacional del Rifle. Y nos volvemos a preguntar por qué no se hizo antes, porque solo en este año ya ha habido varias tragedias de este tipo en centros educativos. Hoy, que estamos cumpliendo una semana de esto que ocurrió en Broward, un joven fue detenido, pretendía atacar una escuela en California y tenía las armas para hacerlo. Tenemos a Jorge Quesada, exagente especial del FBI. ¿Cómo está, exagente? Y buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted por responder. ¿Nos puede dar usted una respuesta a esa pregunta? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el FBI, cuando manejaba información sobre la peligrosidad de este joven, el atacante Nicholas, allí en Broward, no envió, por ejemplo, información al FBI en Miami? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Falta de comunicación o falta de credibilidad en las pruebas que tenían? En la falta del FBI, Carla, vemos que existe dos probabilidades: fallas técnicas o humanas. Tengo como un feedback en la línea. Pero lo estamos escuchando perfectamente. Lamentamos mucho que tenga ese feedback, pero lo estamos escuchando bien. Ok, muy bien. Aparte de lo del FBI, ha habido una serie de fallas, pero dirigiéndome al FBI, la primera pista fue llamada a la línea nacional del FBI y no se tomó acción alguna hasta ahora que he podido determinar. Esto es totalmente incorrecto y posiblemente, como le indiqué, o una falla técnica o humana. La segunda fue la más severa, que obviamente se recibió la información de una persona que conocía al asesino, dio una serie de datos, lo identificó totalmente y esta llamada se fue una oficina nuestra en Mississippi, pero por alguna razón no fue comunicada esa información a la división nuestra de acá. Eso es un... Esa información que recibió Mississippi no fue transferida a otra de las oficinas, en Florida, por ejemplo. Correcto, la oficina está a cargo del área de Parkland, el tiro de Miami. Ahora, fíjese, exagente, hoy el presidente Donald Trump decía, bueno, vamos a revisar el tema de los antecedentes, vamos a revisar la salud mental. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Eso no debió haberse hecho inmediatamente después del primer episodio. Tenemos años con la misma situación. Obviamente Donald Trump no ha estado en el poder años, pero nos referimos a que se ha defendido la posición de la Asociación Nacional del Rifle, se ha intentado mostrar a esta administración como una que respalda la tenencia de armas. Allí está el delicado punto. No se está actuando cuando ya ocurrió lo peor, cuando ya esos padres no van a poder recibir en su casa de nuevo a sus hijos. Mira, vemos una serie de fallas que han ocurrido a través de todos los años. Y, por supuesto, siempre los políticos, incluyendo los presidentes, dan sus discursos y no toman acción. Yo creo que es necesario impedir, inclusive corregir un número de regulación de leyes, eliminarlas. Comencemos con el sistema escolar. A pesar de haber suspendido a ese asesino, cuando lo descubrieron con un arma blanca en la mochila, esto nunca fue comunicado a las autoridades. A pesar de ser suspendido, o sea, expulsado del colegio, sus cuidados, que hubiese estado bajo cuidado psiquiátrico durante mucho tiempo, no fue comunicado tampoco a las autoridades para poder entrar esta información dentro de la base de datos policíacas y de la FBI. También tenemos
alrededor de 29 visitas de la policía de Broward a la casa a través del tiempo, un par de años, creo, cuando los padres adoptivos se quejaban que él estaba jugando con las armas, etc. Tenemos las redes sociales donde él publicó un número de artículos mostrando las armas y él indicándose, dando las indicaciones de que se iba a convertir en un asesino profesional en el colegio. Sí, ahora fíjese. Y por supuesto, las autoridades, la actitud de las autoridades del colegio que no comunicaron eso a los policías. Sí, ahora. Me preocupa mucho el hecho de que uno sienta que en los análisis discutimos esto una y otra vez y todavía no hayamos como descubierto la estrategia para detener esto. ¿Es posible detener estos ataques, exagente? Con un número de elementos, no solamente una acción individual. Yo creo que debemos, antes que nada, atacar esto desde un punto de vista legislativo, de las leyes que no funcionan. No hay razón alguna que un muchacho de 19 años con antecedentes de problemas mentales o psiquiátricos pueda ir a una armería y comprar un arma de largo alcance, un rifle de esta índole. Eso no debe de ocurrir, se debe de prohibir, punto. Yo creo que cualquier persona de 21 años o menor no debe de ser autorizada a comprar un arma. Punto. También creo que debemos de armar a oficiales especiales que estén en los colegios. Este colegio contaba con 3.250 alumnos aproximadamente. Y ustedes saben cuántos guardias armados o policías estaban allí, solamente uno. Es imposible para una persona cubrir el campo. Entonces, y por supuesto, yo creo que no queremos convertir a nuestros colegios en campos armados, pero también la utilización de detectores de metal, mejor control de ingreso y egreso de las personas, quién van a entrar, puntos específicos de entrada y salida, controlados por personal armado. Exagente, ha sido un gran privilegio tenerlo. Muchísimas gracias por darnos luces en este tema, en el que uno siente que ahora, aun cuando sea tarde, se están comenzando a tomar medidas porque se ha comprendido que es ahora. No se puede esperar más a repetir esta historia. Muchas gracias al exagente del FBI, Jorge Quesada. Nosotros así cerramos el programa. Les prometemos mañana una nueva presentación de invitados, de temas que para ustedes serán de interés. Gracias por siempre estar en sintonía. Mañana nos encontramos de nuevo, si Dios lo permite. Este programa fue presentado por Riviera Point. Construye tu futuro en Estados Unidos. Politécnic, Universidad Politécnica en Doral. AnyLab Test Now Doral. Russo Tires, excelente atención al mejor precio. Programa Deuda Cero, su solución al problema financiero. ¿Aló? Buenas tardes.